Bienvenido al segmento deportivo del día de hoy. Bueno, vamos a estar charlando de muchas cosas que van a estar pasando este fin de semana. De hecho, lo que ha pasado también, como en este caso, sí dar una triste noticia. Digo, no sé si es triste, pero bueno, sí algo que no se tenía en cuenta, como lo es el descenso de la gente del Depro. Así que, ha descendido lo que es el federal amateur, la gente de Defensores de Pronunciamiento, en el cual estaba, bueno, en el federal A. Así que, bueno, ayer ha empatado su partido y no ha podido conseguir o por lo menos ir por lo que iba a ser la permanencia, ¿no?, en el federal A. Así que, bueno, eso fue lo que pasó en el día de ayer con la gente de Defensores de Pronunciamiento. Tenemos fútbol femenino, lo que ha pasado este fin de semana. También tenemos lo que ha pasado con el fútbol rural, que se ha jugado una nueva fecha. Y lo que va a pasar también por allá por octubre es una gran fiesta que van a hacer la gente de Vinilo Revival. Así que van a estar presentando este bloque entonces la gente de Vinilo Revival. Mirá lo que dicen. ¿Sabés lo que es Vinilo Revival? Llega a San José, Vinilo Revival. Primer encuentro de bandas tributo al rock nacional e internacional de los 80 y 90. Con expo de coleccionistas en retro, autos y motos clásicas y mucho más. 11 y 12 de octubre en el predio Multieventos de San José. Vinilo Revival. Porque viejos son los trapos. Vinilo, el revival más grande. Ahora sí, comenzando, como decíamos, con lo que tenemos para compartir con todos ustedes, lo que fue una nueva fecha del fútbol femenino de este fin de semana. Bueno, un Costa del Uruguay que pareciera que nadie lo puede parar, por lo menos en estas primeras fechas. Así que bueno, puntaje ideal para las chicas de Costa, más allá de que todavía les falta quedar libre, pero ya llevan 5 puntos a lo que es su inmediato perseguidor en este caso. Así que bueno, tenemos entonces la fecha del fútbol femenino, lo que ha pasado este fin de semana. Por ejemplo, el clásico entre Defensores y Campito empataron 0-0. Las chicas de el Recreativo San Jorge le ganaron 3-0 a Ñapindá. El CABE empató con Pecarí 1-1. En la foto de la imagen que tenemos, CABE y Pecarí empataron 1-1. Santa Rosa cayó frente a Lievi 1-0. Como decíamos, Estudiantes de Primero de Mayo cayó 4-0 con las chicas de Sauce. Y lo que decíamos anteriormente, Costa del Uruguay le ganó a la gente de Liverpool 2-0. Costa del Uruguay quedó con 24, 8 partidos jugados, los 8 ganados, 24 puntos. Sauce tiene 19, 14 tiene San José, 12 tiene Campito y Defensores, 11 Liverpool, 10 San Jorge, 9 Lievi, 8 las chicas del CABE, 6 Estudiantes de Primero de Mayo, 5 Pecarí, 3 Santa Rosa y Ñapindá no ha podido sumar, por lo menos en estas 8 primeras fechas que se vienen jugando del fútbol femenino. Bueno, veremos si Costa es el campeón, se tendrá que enfrentar por la final anual con las chicas de San José, un partido que la verdad que son siempre lindo de ver, con San José o con el que fuese, pero digo, San José que fue el campeón del primer torneo. Pero bueno, veremos, todavía faltan algunas fechas, qué va a pasar con el final entonces del campeonato del fútbol femenino. Tenemos, como decíamos, también para compartir con ustedes lo que fue una nueva fecha del fútbol rural, en el cual, más allá de que quedó libre la gente de Colonia Nueva, todavía le falta quedar libre a los punteros, pero va cambiando permanentemente lo que es la punta, fecha a fecha, del torneo entonces del fútbol de la Liga Rural. Tenemos entonces para compartir con ustedes los resultados y autores de goles del fútbol rural. En esta oportunidad tenemos que decir que en cancha de Colonia Nueva se disputó la jornada, en este caso la fecha 7, el Espinillo le ganó a San Anselmo 2-1, Nahuel Conte y Facundo Chaliol para el Espinillo, Alejandro Brun marcaba el único gol de San Anselmo, Arroyo Molino caía frente a Costa del Uruguay 2-1, Enzo Noir el único gol de Arroyo Molino, Manuel Cardoso y Carlos Firpo para el conjunto de Costa del Uruguay, Alma Fuerte caía frente al UV Fútbol Club 5-0, Carlos Pauletti en 3 oportunidades, Ignacio Mayoraz y Matías Rodríguez, mirá vos el Mati, 5-0 entonces ganaba la gente del UV Fútbol Club, La Ermita caía frente al Porvenir 2-1, Iván Villar el único gol de La Ermita, mientras que Daniel Turnó hacía los dos goles de El Porvenir. El Polideportivo caía frente a Estudiantes de Primero de Mayo, 2-0, Brian Villar y Emiliano Diar los goles de Estudiantes para ganar 2-0 al Polideportivo. Y el último partido, San Cipriano, caía frente a Paso Paysandú 4-0, Kevin Guglielmone,
en dos oportunidades, Alejandro de la Suana y Alexis Fagunde, para el Paso Paysandú, para así ganarle 4-0 libre, como decíamos, la gente de Colonia Nueva. Tabla de posiciones, ahora lo tiene el UV Fútbol Club y Acosta del Uruguay con 14 puntos cada uno. 13 tiene Estudiantes y Colonia Nueva, 12 tiene El Espinillo, 11 El Porvenir, 10 San Anselmo, 8 Paso Paysandú, 7 El Polideportivo, San Cipriano tiene 4, La Ermita 3, Alma Fuerte 2 y Arroyo Molino cierra la tabla por ahora con una unidad. Eso entonces lo que teníamos de el fútbol, entonces lo que respecta al fútbol rural. Ahora sí, cerramos el bloque de este... el bloque deportivo del día de hoy con los chicos, entonces esta gran fiesta que va a haber 11 y 12 de octubre, la gente de Vinilo Revival, mira, esto es lo que va a pasar el 11 y 12 de octubre. ¿Sabés lo que es Vinilo Revival? Llega a San José Vinilo Revival, primer encuentro de bandas tributo al rock nacional e internacional de los 80 y 90, con expo de coleccionistas en retro, autos y motos clásicas y mucho más. 11 y 12 de octubre en el predio Multieventos de San José. Vinilo Revival, porque viejos son los trapos. Vinilo, el revival más grande. Ahora sí, llegamos al final del segmento deportivo del día de hoy. Volveremos en el día de mañana con más deporte. Ahora quédese con Edición 5 de Noticias.